Piensen en esto. La masacre, la tragedia que sucedió apenas el miércoles pasado en la iglesia Emmanuel Aim en Charleston, Missouri, es un evento muy simbólico desde muchos puntos de vista. Pues esta iglesia es un icono histórico en donde la comunidad afroamericana de Charleston se ha reunido durante siglos para defender sus derechos civiles. En donde se reunían para articular una ideología de libertad y resistencia. En 1822, la iglesia fue quemada hasta sus cimientos por los supremacistas blancos de la ciudad de Charleston. En 1834, el gobierno de Carolina del Sur literalmente abolió la iglesia negra, como ellos lo llamaron, prohibiendo cualquier congregación religiosa en grupos de afroamericanos. Estas iglesias, y sobre todo la iglesia mencionada, siempre se restablecieron, siempre se reconstruyeron, siempre siguieron adelante, demostrando una gran capacidad de regeneración y resistencia. Esta iglesia se restableció en 1865, después de la Guerra Civil, tomando una gran fuerza. Y simplemente por dar un ejemplo de su gran simbolismo, personajes como el doctor Martin Luther King Jr. dieron discursos en esa iglesia. Mi comentario no tiene nada que ver con religión. Mi comentario es valioso y es importante que ustedes en México, Latinoamérica y España lo escuchen. Porque los movimientos de resistencia toman más fuerza cuando son atacados. Y aquí se demuestra lo que sucedió con sus 9 víctimas mortales, incluyendo el pastor principal de la iglesia, un estudiante recién graduado y una mujer de 80 años de edad, que era una muy antigua asistente a esa iglesia. Provocarán no la caída ni de la iglesia ni del movimiento, sino un absoluto y sólido refortalecimiento de la imparable lucha por los derechos de las minorías, tanto afroamericanas como latinas como extranjeras, en un Estados Unidos que claramente no ha cambiado en nada después de 3 siglos y tanto de existencia, en donde el racismo y la supremacía blanca dominan el espectro político y social. Y en donde, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver el uso de armas por derecho o la prohibición de estas, sino un plan para dividir a una sociedad de una nación que se resquebraja sin remedio y por diseño.
piensen en ello.